¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Iae y el día de hoy vamos a hacer una reseña, por fin, porque ya hacía mucho tiempo que no había filmado una reseña. Creo que ya le hacía falta a mi vida comprar y endeudarme con más maquillaje. Entonces, pues vamos a hacer la reseña de la nueva paleta de Urban Decay, esta paleta que se llama Born to Run, que es una paleta, tiene 21 colores, ¿sí? Ajá, tiene 21 colores, pues sin más intro, ¡vamos a comenzar! La paleta se ve de esta forma, el empaque está súper bonito, ya el producto en sí tiene otro empaque y me hubiera gustado que se viera como más así, este me encantó, y vienen los colorcitos aquí atrás con los nombres. La paleta de sombra se ve así, el empaque está muy diferente, eso sí lo tengo que admitir, es como muy nuevo, es nada a lo que estamos acostumbrados a ver en las paletas. Sí tiene como muchas fotitos así como de viajes, muy con el tema de Born to Run, y los tonos se ven así. La paleta está divina, yo la amé desde que la vi. Le pude hacer como a un par de sombras un poco de swatch en la tienda, no quise hacerlo como a todas porque quería hacerlo aquí, y pues vamos a hacer swatches de todos los colores. No voy a hacerlos como todos en el brazo porque soy muy burra para hacer swatches así como todo el brazo. Entonces vamos a hacer como de poquitos, me limpio y otros poquitos y así. Entonces el primer color es este, es Breakaway. El segundo es Stranded. Ay, disculparán mi inglés. El tercero es Blaze, es este. Y sigue Weekender. Aquí lo ponemos. Steel Shot. Reef. Good as Gone. No manches, los pigmentos están increíbles. Y Hell Ride. Ahora sigue Baja. Accelerate. Guilt Trip, Ignite, Smoke, Wanderlust. Este verde está precioso. Wild Heart y Funk. Por último, Double Life, Jet. Este negro está muy bonito, es como un negro satinado. Drift. Radio, no, radio. Ah. Y Big Sky. Lo que veo con muchas paletas es que ponen muchos tonos de dorado y eso me desespera. Pudieron haber puesto más colores y ponen 4 tonos diferentes de dorado. No le veo tanto el caso. Y ahorita que los estaba swatchando, esta paleta lo que estoy viendo es que viene como ya acomodada para que tú los puedas utilizar. Y van en el mismo orden, o sea, no necesitas como andar probando en todos los colores. Ya te viene acomodada. Antes como que las paletas venían así, venían acomodadas para que tú usaras como una filita o una línea de colores y se te hiciera como más fácil la vida. Ahorita ya las paletas están en diferentes acomodos. Pues vamos a empezar a probarla. La verdad es que no sé qué look quiero. Estoy entre el verde, el morado y el azul. No sé qué color quiero, pero bueno, vamos a empezar con los tonos de transición. Voy a tratar de poner los más colores posibles, a ver si no termino como pareciendo loca, pero voy a tratar de incorporar los más colores que pueda para probar lo más que pueda de la paleta. De todas formas voy a seguir probándola porque la verdad es que me encantó, y más looks los podrán ver en mi página de Instagram, vayan a seguirme ahí. Ya me puse primer en los ojos, el primer que utilicé es el de siempre, el de GOK, el Long Stay Prime, este de aquí. Y vamos a fijarlo, vamos a poner el tono Weekender, que es el tono más cercano a mi tono de piel, este de aquí.
y lo voy a poner por todo el ojo. Ahora voy a utilizar Still Shot y voy a empezar, ay, creo que va a ser muy rosa, pero voy a empezar como tono de transición. Y enseguida vamos a poner baja para abrir un poquito más el ojo, pero solo poquitito, poquitito. Vamos a seguir y vamos a ponerlo muy muy cercano a lo hundidito del ojo, Hair Ride. A ver qué tal sale. Y ahora vamos a agarrar Punk. Solamente lo vamos a poner en esta parte de aquí para crear un poquito más de profundidad. Y ahora vamos a poner Guilt Trip. La verdad es que este me intriga bastante. Lo que voy a hacer un poquito es tratar de hacer un cut crease, porque la verdad es que no tengo ni idea cómo hacerlo. Entonces voy a tratar de hacer uno. Si no me sale, pues ya nada más difumino todo y ya. Pero vamos a tratar de hacer un cut crease. Entonces me voy a poner un poquito más de primer para borrar todo en vez de ponerme corrector. Y ahora voy a poner Guilt Trip, este de aquí. Y para que se vea más intenso, siempre me gusta mojar todas las sombras que son así como metálicas, brillositas. Y les pongo MAC Fix Plus. Y la verdad es que eso ayuda muchísimo, pero muchísimo, a que se vean más bonitas, como que resalten más. Y también para que no se caiga nada de los brillitos acá abajo. Voy a agarrar un pincelito así como de delineador y voy a poner Stranded en lo que es toda la línea que hicimos del cut crease, porque el color estaba muy fuerte y no se ve. Voy a mojar el pincel y vamos a tratar de que se vea algo. No sé qué todavía, pero algo. Bueno, y ahora vamos a poner Blaze, lo vamos a poner en el centro del ojo, pero súper, súper poquito, nada más para que se vea como una lucecita muy, muy sutil. Para esto no voy a mojar la brocha, nada más quiero que dé un poquito de color aquí. Así, quiero que se vea muy, muy, muy poquito, se vea muy, muy sutil. No sé si pueden ver la diferencia, no se debe de ver tanto. Y para oscurecer vamos a poner Drift en la parte de afuera del ojo, nada más para darle un poquito más de intensidad. Ahora vamos a hacer una línea negra, pero no voy a usar delineador, voy a usar la misma sombra, porque les dije que quería utilizar todas las sombras posibles. Voy a utilizar Jet. Y voy a mojar una brocha como esta y voy a intentar hacer una línea. Bueno, así es como quedó el delineador. No es un negro súper, súper intenso. Es un negro, como es satinado, te permite jugar más con él y te permite irlo haciendo poco a poquito más intenso. Me gustan los negros, me gustan más mate. Este no es mate, entonces no te da como esa consistencia o no te da ese tono negro, negro espeso que tú estás buscando. Ahora voy a utilizar Breakaway para la parte interior del ojo y para bajito de la ceja.
ya para terminar, vamos a poner en la parte de abajo del ojo, vamos a poner este que es Wild Heart. Para suavizar un poquito la línea voy a poner Still Shot, nada más para difuminar, que se vea como muy orgánico. Bueno, ya terminamos de poner todos los colores que pudimos, la verdad es que ya me cansé, ya no se me ocurren más ideas para poner más colores. Nos usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colores, 11 colores. Nos faltaron 10 colores nada más para usar. Creo que es todo por el día de hoy, la verdad es que la paleta me encantó, el look espero que les haya gustado, así es como quedó. Y pues nada, síganme en mis redes sociales, estoy como Yae Pulido, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Y también no se olviden de comentarme qué les gustó esta paleta, ya la han probado, a ustedes les gustan los productos de Urban Decay o qué otra paleta de Urban Decay han probado que les ha gustado mucho. La verdad es que yo he escuchado muy muy buenas cosas de estas sombras o de esta marca, y esta es como la primera vez que me siento y juego con todos los colores, y la verdad es que sí están muy padres. También no es nada que no puedan lograr con otras paletas un poco más baratas, porque esta sí es como un poquito más cara, es una paleta que me costó 1,100 pesos, entonces sí es un poquito cara. Igual son tonos que sí podrías encontrar en una paleta un poco más barata si no quieres gastar tanto. La calidad está ahí, se ve, se siente, puede trabajar muy muy bien con esto. Y pues no sé, ¿ustedes qué pensaron? ¿Qué les gustó? ¿Qué colores les gustaron? ¿Qué colores quisieran que hiciera algún otro tutorial o subiera alguna foto o algo? Cuéntamelo todo aquí abajo, me encanta leerlas, me encanta saber de ustedes. También si les gustó el video no se olviden de darle like y no se olviden de suscribirse aquí abajito y apretar la campanita de notificaciones que está por aquí para que cada que suba un nuevo video ustedes sean los primeros en verlo y pues obviamente los primeros en darle like. Y creo que es todo por el momento, sin más me despido, los quiero, bye.